Pero si yo te digo que el pabellón Colombia está full de caucho. Yo vengo del pabellón Colombia, señor. Ajá. Allá el gobernador tiene una guarimba, porque todos los productos colombianos los está vendiendo en el pabellón. El aceite, le digo la verdad, más caro el aceite que está vendiendo en los pabellones que el mismo Colombia. Vale 1.670 bolívares el litro de aceite. ¿Cuánto sale en Colombia? En Colombia sale 1.400 bolívares. ¿Súmele el pasaje y la pérdida del día laboral? ¿Ah? 1.100 bolívares, señor. ¿Súmele el pasaje y la pérdida del día laboral, más la comida? Más... No, papá, pero tenemos libertad. Aquí que vamos a tener libertad con este gobierno. Señor gobernador, se lo digo de frente, usted es un bachaquero. ¿Qué pasa si yo te digo, por ejemplo, que en San Cristóbal consigue todos estos productos a 1.400? Yo acabo de venir para allá en Colombia. ¿Que lo consigue en cuánto? 1.500, 1.400, 1.300. La harina es 1.500, la azúcar en 2.000 bolos. No, tú me dices, ¿a dónde estén vendiendo? Pabellón Colombia, pabellón Venezuela. No hay nada, viejo. No hay nada ya. Ustedes nos dicen a dónde están vendiendo y vamos a comprar. De Zurda Conducta, nos vinimos a los pabellones de Corpo Táchira, importadores, compañeros de la gobernación del Táchira, trayendo alimentos a precios accesibles para la población, pero que a su vez le quiebran las patas al precio del bachaqueo. Esto es un reportaje para Zurda Conducta, para que estudien la experiencia y la repliquemos. Vaya. Bueno, mira, hermano, primero que todo, estas son acciones de contraataque que ha diseñado el gobernador del estado, José Gregorio Bielma Mora, para contrarrestar al bachaquero, pero también contrarrestar la guerra económica que tienen muchos empresarios privados en contra del gobierno. Y el gobernador ha tomado tanto el pabellón Colombia como el pabellón Venezuela para poder organizar, para poder establecer aquí precios accesibles, ¿a quiénes? Al pueblo. El gobernador ha venido todas las mañanas a abrir el portón a la gente y está muy pendiente de que no haya cola. Mira, por ejemplo, si yo no me quiero llevar un kilo de arroz ni dos kilos de arroz, sino me quiero llevar completamente el bulto. Se lleva al Fargo, tranquilamente. Todo va bajo la metodología de costo de la Sunden, que es ley. Voy a comprar. ¿Qué va a comprar? Harina. Muestra ahí que harina, yo no le creo. Arroz, azúcar. ¿Qué tiene azúcar aquí? Deja. En comparación al precio del bachaqueo, ¿qué balance le hace? No caigo en esta. Ok. Prefiero hacer la cola en los supermercados y comprar realmente, porque creo que esto es algo que va a contrarrestar el bachaqueo. Bueno, comprar arroz, azúcar. Muestra ahí la bolsa que yo no le creo a la gente. Azúcar. Mira, lenteja, que te da tiempo de la veía. Estoy agradecido de esta vaina porque, lógicamente, combatiendo a bachaquero más que todo, y al infractor. ¿Qué precio tiene la... Bueno, 1.600 y en otra parte ahora creo que 2.000 bolívares. Ya, ¿el bachaqueo cuánto lo ha tenido? Bueno, 2.500, hace hasta 3.000. Ya ese no se conseguía. Estos no son productos regulados, son productos importados, pero con un margen de respeto de ganancia. Sí, claro. Y es el deber ser. O sea, todavía es favorable comprar, pues. ¿Se puede comprar a ese se precio? Se puede comprar a ese precio. Tiene cara de que está molesto, maestro. Molesto. No, vale, de una manera. ¿Qué compra usted por ahí? Llevamos azúcar, arroz y lenteja y arveja. Señora, ¿qué límite le colocan a usted para comprar productos, por ejemplo? No me colocan ningún límite, pero sí he recibido denuncias de mucha gente que está acá. Nosotros aquí, que queremos exigir una factura oficial, una factura legal, no nos las dan. Ni quién me vende esto, yo no conozco la empresa. Yo quiero saber qué distribuidora me la vende, qué empresa legal me está vendiendo esto. ¿Sabe por qué se lo digo? Adelante. Porque el gobernador del estado ayer en el diario La Nación hizo una declaración donde no solamente justificaba la importación de estos productos, que evidentemente nos beneficia. Hay una frontera cerrada, hay una frontera que está limitada para el ciudadano. Estaba excepción económico. Pero están desangrando el país por la frontera. Discúlpeme, pero también hay una política económica que esto está demostrando un total fracaso. Yo lo que quiero es
que el gobierno nacional también diga que su política económica ha fracasado, porque no puede ser que nosotros, cosas que nosotros generábamos y producíamos en el país, ya no las tenemos. ¿Usted se va contenta, se va molesta porque compró? Yo veo que lleva productos ahí en la bolsa, ¿no? No. Al inicio su mercado igualito. No, es que no me voy ni contenta ni no me voy brava. ¿Usted se va desabrida, o sea, así por la línea del medio? No, yo vengo y encuentro lo que encontré, lo que venía a buscar. Yo decidí por dignidad no hacer colas en los supermercados. O sea, usted es parte de esa oposición consciente que decidió hacerle la espalda al bachaquero. Yo no soy una oposición consciente, señor, yo soy una venezolana. ¿De posición consciente? Yo no dije oposición consciente. Posición consciente, sí. Ah. Ahí sí nos ponemos de acuerdo. Bueno, lo vieron ustedes en la Cámara de Zurda Conducta, Feria de Alimentos, caucho, agroquímico y todas las herramientas necesarias para que el Estado Táchira se ponga a toda máquina. Al que le guste, pues venga acá a la Feria de Corpo Táchira. Al que no, pues venga también, compre y váyase con su cara amargado, pero no sabotee. Que la economía se ponga en marcha y despedimos este reportaje para Zurda Conducta con la cámara del señor Luis Ugas. Sí, señor, váyalo.